Bienvenidos a otro programa más de Dimensiones Paralelas. Encantada de estar otra noche más con ustedes en este subprograma número 96. Muy contenta, de verdad que sí, cuando una está triste, uno lo sabe, ¿no? Y la gente se da cuenta. Quiero pedirle disculpas a todos por el programa pasado, porque la verdad es que no me sentía como que mi estado de ánimo no estaba como que muy a gusto, y aún así grabé. Y muy agradecida a todos por sus muestras de apoyo, por todo lo que me escribieron a través de este su programa, los comentarios que escriben aquí en el chat, los comentarios que me escribieron a través de Mundo OVNIS, los comentarios que me hicieron a través de mi WhatsApp, que tengo mucha gente que me sigue a través del WhatsApp también, y a través de Twitter y a través de Instagram. Bueno, a mí me siguen por todos lados y de verdad que yo le estoy sumamente agradecida a todos. Voy a comenzar rapidito porque hoy el tema que le traigo es el tema caliente, el tema de los chupacabras, que volvió a hacer entrada nuevamente en este otoño a la isla de Puerto Rico, y que me enteré yo, porque ustedes saben que hacía como que algunos días que le estuve diciendo así mismo la semana pasada que no estaban recibiendo ataques, que no estaban recibiendo reportes, y que la gente no estaba cooperando. Entonces, pues, gracias a Dios, pues aquí tenemos un programa hoy de nuestro tema, que es el tema del chupacabras, y de verdad que agradecida sumamente por haberme escrito, por haber confiado en mí y haberme mandado este reporte. Así que no te vayas de ese asiento. Mira, búscate poco, que me siguen mandando, miren, me siguen mandando fotografías de los televisores, de las pantallas de la computadora, de las pantallas de las laptops, de los que me ven, que a veces que no me ven así en vivo, pero entonces me ven ya en otro momento grabado, porque muchos a este horario que pasamos este programa, pues están trabajando, entre ellos está Mega Guerrero, que me dijo: Wanda, perdóname, pero no te puedo ver en vivo, y de verdad que se lo agradezco. O sea, miren, sea en vivo o sea grabado, la cosa es que me vean. Hoy te voy a traer un video del lugar donde se ocurren estos ataques, y te voy a traer una entrevista. Estuvimos hablando con el señor que es el perjudicado, que le mataron unas cuantas gallinas hace meses atrás, y también le mataron unos conejos ahora reciente, tanto como hacen como 15 días ya. Y estuvimos hablando con él, porque no solo eso, tú tienes que escuchar esta entrevista, porque él habla con lujos de detalles lo que le sucede. Y también, no solamente le atacó, sino que es otro de los testigos que han tenido la oportunidad de ver este ser. Así que vamos con los saluditos para jancar por aquí y para abajo con todo lo que tengo, la información y todo lo que le traigo y todo lo que voy a hablar hoy. Así que vamos a saludar a O'Connor. O'Connor, estoy esperando porque me escribas. Yo no sé qué es lo que me vas a decir. Parece que sí que has tenido experiencia. Así que yo estoy esperando para escucharte. Y en qué te podemos ayudar, y alguna experiencia que hayas tenido, no sé cuál tipo de experiencia sea, pero aquí estamos a tu orden. Saludos a doña Marta Zampolli de Las Vegas, Nevada. Marta, un beso grande desde aquí de Puerto Rico, que siempre eres una fiel admiradora nuestra. A Benjamín Maldonado, a Robert Irauca, Leonardo Brown, Salvador Quiñones, a JB, JB, no te creas que me olvido de ti, porque jamás se me va a olvidar que tú me regalaste el dron, que fue JB nos donó el dron, y nosotros siempre sumamente agradecidos, así que este saludito va para ti. A Castellón, que es mi médico de cabecera, un beso grande también para él. A Benjamín Maldonado, a la señora espectacular, que no es un nombre, me gustaría saber tu nombre, se apoda así en YouTube y siempre me está saludando. A Javier Meléndez, saludos a Orlando de Trujillo Alto, que estoy loca. Javier, si estás viendo este programa, un saludito y un abrazo, y dile a Orlando que cuando pueda me llame. Orlando de Trujillo Alto es el muchacho que hace meses, pero meses atrás, le hicimos una entrevista en audio, que tuvo la oportunidad de ver este ser con alas frente a su casa, que ya mismito le vamos a hablar de una cosa que pega más bien con la otra, ya mismito voy con eso. A María Elizalde, mi mexicana bella, que me estará extrañando por WhatsApp, pero casi no he entrado a WhatsApp, perdóname,
A veces que leo mensajes y salgo a las millas porque tengo muchas cosas que hacer, pero un abrazo, un beso grande, se te quiere de gratis. A Katherine, a Che, a Dalila, a Silvia y a mi querido mexicano bello, Stalin Valle. Stalin, le pido de todo corazón a los que me ven, miren, vean el canal de Stalin. Porque él es un investigador que, al igual que nosotros, se tira al monte, hace las entrevistas, toma fotografías. Esos son los verdaderos investigadores, señores. Yo tenía un señor que era federal, estuvo en el Cousgal por muchos años. Fue contactado del fenómeno extraterrestre, contactado por extraterrestres, mientras estuvo trabajando en el Cousgal. Y él tuvo unas experiencias grandísima, que yo lo he hablado de él en muchas ocasiones, don Aristides Medina, que en paz descanse. Don Aristides siempre tenía queja con esta palabra que se llama investigador, porque don Aristides siempre me decía, doña Wanda, muchos se apodan como investigadores, y él decía, ¿investigadores de qué? De escritorio. Estar sentado en un escritorio y leer todo lo que le dicen las páginas de internet o una computadora, eso no es investigar. Investigar es el que se pone la bota y se va para el campo, entrevista a personas, está haciendo noches largas metido dentro del monte, haciendo vigilias. Ese es el verdadero investigador, el que no le tiene miedo a la oscuridad, el que se atreve de verdad a enfrentar lo que sea allá afuera. Porque es como yo le dije la semana pasada, porque de una manera aquel programa de la semana pasada fue como una crítica, y para mi persona igual, que no me sentía cómoda, porque no es lo mismo cuando yo le traigo a ustedes las investigaciones nuestras, lo que me dicen los testigos, lo que yo hablo, lo que yo busco, lo que yo investigo, que venir a leerle o venir a decirle, pasó esto, pasó aquello en otro lado, para este año. No, miren, yo se lo hago por mantenerlos ustedes atentos, porque sé que cuando no me ven y no hago programas, se resienten. Pero de verdad que ese no es mi campo. Yo nunca seré una investigadora de escritorio. Nunca lo voy a hacer. Yo, desde joven, estuve siempre metida en los montes, esto no es de ahora. Si ustedes me hubieran visto cargando a los muchachitos, que a veces los ponía a dormir en el cajo, y yo metida en el monte con un grupo, porque yo mis hijos no los abandonaba. Siempre he sido mujer de monte, mujer de bota, pero de verdad, el chupacabras, el tema que sonó en Puerto Rico durante muchas décadas, y que todavía yo lo quiero mantener despierto, porque el chupacabras y el alado siguen matando animales. Esas dos especies y muchas otras que hay, porque ustedes saben que yo le conté a ustedes que nosotros tenemos ya descripciones, según los testigos, como de 6 clases diferentes. Muchos lo han visto que parecen pejos, pero realmente no lo son. Así que quiero aclarar unas cosas, porque he estado observando en Chile, Colombia, en México, en muchos otros países. Hay un tipo de pejo que es delgado, feo. ¡Uy, qué pejo feo! Parece un galgo. Ese pejo feo, que en México hay bastante, que parece una cosa de otro mundo, porque es un espectro, es feo como es, le da sarna. La sarna es una enfermedad de la piel. Le lleva el pelo completo. Y los que han tenido pejos y le ha dado sarna, ustedes saben de lo que estoy hablando. Lo deja, miren, en la piel pelada, no hay pelo, y se le hace mucha arruga porque la piel se le reseca. ¿Qué sucede? Ese pejo lo han cogido en muchos lugares muerto. Entonces viene y le toma una fotografía, porque la verdad es que el pejo se descompone completa su piel. Se parece una cosa de otro mundo, sí, es feísimo. Y vienen a decir, tienen la desfachatez de decir, cogimos el chupacabra. Y yo lo he visto, cogimos el chupacabra. Los bocetos que nosotros le ponemos en nuestro canal de Mundo OVNIS, nuestros bocetos del chupacabras, son bocetos
hechos por artistas como es Danny Crono y como es otro muchacho que también nos hace diseños, diseñadores gráficos de bocetos. Esos bocetos nosotros no se los hemos robado a nadie, y el que se atreva a cogerlos y pasarlos por otro canal se va a enfrentar con nosotros. ¿Por qué? Porque esos bocetos son nuestros, son nuestras investigaciones, y según ustedes ven la figura en el boceto, así es el ente que la gente llama chupacabras. Si ustedes se están dando cuenta, el chupacabras, todas las personas dicen, todos los testigos que nosotros hemos investigado en todos estos años hablan de que tiene patas como un caballo, de que las patas son medias volteadas hacia atrás como las cabras y que tiene unas pequeñas púas en su espalda, unos ojos grandes, humanoides. Pero la descripción de las patas, que vienen siendo las manos con gajas, la descripción de las patas de abajo, las que pisa, que tiene una especie de pata como de vaca, como caballo, con una espuela atrás. Y nosotros tenemos, en un momento que estuvo atacando Inveri, que mató más de 70 gallos de pelea, esa noche allí llovió. Y tuve la suerte de tomar la fotografía de una de esas huellas, que es una fotografía muy particular, que nadie la tiene. Entonces, ¿por qué te traigo este recuento hoy? Porque sé que están entrando muchos nuevos a la página. Y mucha gente pues no tiene el tiempo para sentarse a ver todas las dimensiones paralelas que hay. Recuerden que le hablamos la semana pasada que ya son 2 años y miren, ya vamos por 96 programas, más toda la información que hay de todas mis investigaciones, todos los videos que hemos hecho. Entonces quiero refrescar la memoria para los que ya están y para los que están llegando nuevos, de qué se trata el fenómeno del chupacabra. El fenómeno de chupacabra nació aquí en la isla de Puerto Rico, fue aquí. Que si allá en México le quieren poner chupacabra, que si Chile le quieren poner chupacabra, con unas caras diferentes a los bocetos nuestros y a lo que la gente de aquí describe, eso es su problema. Ahora, el término de chupacabra se lo puso un artista muy querido nuestro, Silverio Pérez. ¿Por qué? Porque en el momento que salen canóbanas, mataba muchas cabras, que Don Chemo Soto se fue de cacería, el exalcalde, en aquel momento alcalde. Mató muchas cabras, era una entidad que estaba matando cabras, no sabían qué era porque no tiene un nombre científico. Y entonces a Silverio se le ocurrió hacer una trova del chupacabras. Y de allí salió unos versos y unas cosas. Entonces el chupacabras es oriundo de nosotros, señores. El chupacabras es de aquí como el coquí. Me siento bien orgullosa porque Puerto Rico siempre, miren, va primero, número uno en todo. Así que estas investigaciones del chupacabras al día de hoy, en este septiembre 2020, cada día da más que hablar. Cada día son más los frutos. Y yo he tenido una de experiencias con cosas que ustedes no quieren saber, con estas entidades, con esta gente y con los de arriba, que ustedes saben de a quién yo me refiero cuando yo hablo de los de arriba. Porque los de arriba también están buscando lo que yo estoy buscando. Entonces, a mí me han llegado informaciones en estos días que yo dije en comentario en mi Facebook que voy a mandar la pandemia para mala parte, porque si yo veo que empiezan ataques, yo me voy a poner mi mascarita y yo me voy a llevar mi hand sanitizer y yo me voy a salir a investigar. Porque la verdad es que este es mi campo, no puedo vivir sin esto. Y la semana pasada me dieron depresiva porque esta es mi historia y vivo para esto. Estas personas de arriba
también los andan buscando. Hoy me llegó una información que me comprobó en un momento, esto no se lo he contado a ustedes y hoy me voy a decidir y se lo voy a contar. Hubo un momento que nosotros estábamos haciendo una investigación en el pueblo de Florida que pega con Barceloneta. Yo recibí una llamada de los de arriba, señores, hablando bajito de los de arriba. Aquel hombre se identificó. Le voy a contar que yo tuve una pelea grande con él, porque yo le dije, y si a ustedes les importa tanto, ¿por qué no me dejan trabajar con ustedes? Si yo estoy investigando, pues yo trabajo con ustedes. Entonces le cuento que justamente cuando yo estaba hablando con esta persona por teléfono, que me llamó de un número bien extraño, llegaron dos militares. Uno de ellos era coronel. Estaba lleno de insignias. Y muy sutilmente y muy delicadamente, disimulado, viene y nosotros estábamos sentados en una guagua de pizza, sentados en unas mesas. Y vienen y se nos sientan a la parte atrás. Como ustedes entenderán, estamos el grupo y yo sabía que me estaban persiguiendo a mí. Porque ¿quién más? Yo no veía más nadie por el lado. Y la llamada justo decía, nosotros sabemos que estás en Florida. Y como lo saben, lo sabemos. ¿Y saben lo que me dijo? Estamos buscando lo mismo que tú buscas. Así que le estoy dando una información que no se le había dicho. Y para los que viven, miren, en Ciales, cerca del Cejo Maravilla, donde mataron aquella vez los muchachos, ¿se acuerdan? Cejo Maravilla, Ciales, Villalba, Collores, todos esos barrios allí, todos esos barrios, adjuntas. Ustedes saben que Puerto Rico es una montaña amplia, es una cordillera, y que todos estos pueblos colindan uno con otro. Por unos caminos horrendos, porque las calles de Puerto Rico parecen la luna, los cráteres. Los caminos son horrendos, porque con la tormenta María sí los dejaron. Pues, ¿qué pasa? Tuve información hoy que en uno de esos pueblos, me voy a guardar el lugar, porque miren, unos testigos vieron más de 12 guaguas negras en ese lugar. Le voy a decir que esta gente que se comunica conmigo son cazadores. Cuando la gente son cazadores, se meten dentro de los montes a cazar, porque me contaron que esos montes están llenos de jabalíes y de cabras salvajes y de animales salvajes. Están salvajes por ahí para abajo. ¿Qué sucede? Que estos hombres bajaron unas jaulas enormes, bastante bien construidas, y las metieron para allá abajo en el monte. Porque parece ser, y todo indica, que están tratando de cazar el chupacabras. Porque esa no fue la única información. Tengo amigos que son también de aquel lado de allá, que también me pasaron información que el año pasado otra persona sopló que estaban tratando de poner jaulas escondidas dentro de los montes para atraparlos. Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. No hay esperanza de que si ellos lo atrapan, nos dejen saber a nosotros, ni a ustedes, público en general. Eso no va a suceder. Tal vez han atrapado unos cuantos. Y miren, calladitos, nadie dice nada. Por ende, una criatura como este chupacabras, que es tan inteligente, porque si ustedes están pensando que esto es un animal cualquiera, como puede ser un pejo, un mono, están bien, pero bien equivocados.
Esto no cae en cámaras y no me vengan diciendo que pongan cámaras porque estoy, mira, hasta acá de decir que hemos puesto cámaras. Y no cae en cámaras porque hay una grabación en el terreno de Doña Bruni, en el caso de Isabela, que también está en nuestro canal, donde pusimos cámara y yo lo quedé contenta porque Doña Bruni me llama esa mañana, lo cogimos. Pues ¿saben qué? Sacó la gallina de la jaula y no salió en la cámara. Y la cámara estaba justamente apuntando para la jaula. Así que estamos bregando con una criatura sumamente inteligente. Ahora, los de arriba, como puse en tecnología, tal vez ya han cogido de ellos. Y miren, calladitos. Calladitos, nadie dice nada. Pero miren, háganme caso. El chupacabras, los bocetos que nosotros le estamos presentando. A mí no me vengan con pejos de cuatro patas porque tienen sarna con los colmillos así de largo, que ese es el chupacabras, porque ese no es el chupacabras. Este señor que le vamos a entrar en la entrevista hoy es uno de los testigos, al igual que Don Orlando, que a Don Orlando de Trujillo Alto también estas criaturas lo siguen visitando. Y quiero que Javier, si me escuchas, dile a Orlando que me deje una llamadita porque me dejaste un comunicado por escrito que llama a Orlando, pero realmente no tengo el teléfono de Orlando en este momento porque se le dañó. Pero si me estás escuchando, dile a Orlando que me llame. Porque al igual que Orlando y al igual que el señor de Cité en Barceloneta y al igual que Doña Maribel de Barceloneta, Don José de Villalba tuvo el privilegio, para decirlo de una manera, de encontrarse de tú a tú con el chupacabras. Y ustedes van a escuchar esa entrevista porque esa entrevista está sumamente interesante. Somos muchos, de verdad, los hijos de Dios que lo andamos buscando. Este problema del chupacabras es un problema de años. Por lo tanto, Puerto Rico el año pasado tuvo más de 1.600 muertes de animales. Y ya es mucho contar porque lo tenemos todo con una tabla, por fecha, el lugar, todo. Esto es un problema, señores, que ya es de todos. Tú tienes gallos en tu casa. Tú tienes conejos en tu casa, tú tienes perros en tu casa, pues tu problema es el mismo mío. Yo estoy hasta mejor que tú, porque donde yo vivo es un llano y es caliente. Los que viven en el monte de la isla de Puerto Rico ahora mismo se tienen que enfrentar todos estos meses que vienen a él. Y no sabemos cuántas gallinas morirán de este día de hoy en adelante. Gallinas, conejos, pejos, gatos, cabras. Esto recién comienza y acuérdate que te lo digo, porque el año pasado esta criatura le encanta el tiempo frío y el tiempo lluvioso y empezamos otoño. Arrancamos por ahí para allá con lluvias y más lluvias y más lluvias y tiempo frío para esta isla. Así que todos somos parte de este problema. ¿Tú quieres asegurar tus animales? Seguro que sí. Yo estoy en vigía para orientarte cómo lo vamos a asegurar, pero a mí me encantaría atraparlo. Me encantaría atraparlo. Aunque yo sé que no bien lo agarre en la jaula, van a hacer una llamada y yo voy a tener los helicópteros y todo el mundo detrás de mí. Eso va a ser así. Yo estoy segura de eso. Eso no me cabe duda. Pero tenemos que, miren, todos somos uno y todos nos abrazamos y todos debemos de cooperar. Cuando yo le pido a ustedes donaciones, no es para comprarme pantallitas ni para comprarme zapatos. Yo le pido donaciones para hacer el trabajo de investigación. Le voy a estar pasando en este momento el video de Villalba para que lo vean y después del video iremos con la entrevista. Así que no te vayas para que veas este video que yo voy a seguir contigo. Era lo que tuvimos que hacer para los conejos, los nuevos conejos.
Pues nos mató los primeros, estaban preñadas. Estos son nuevos. Cuatro chiquitos. Dos hembras. Y un macho. Y le echamos una hembrita a ver si la coge. Creo que tuvimos que hacer donde era la casita, ¿te acuerdas? Gracias a que teníamos zinc. Lo hicimos bien chévere. Entonces, el condenado hijo de la buena madre, pues, este coco grande que tengo aquí, con Lola, lo hemos puesto de carnal. Pero no hicimos puerta. Si tú miras, todo esto entero. Si esto llega a ser dividido, hace rato. Porque mira la presión. Si te fijas, mira cómo está doblado. Mira esto. Cómo él ha doblado todo esto. Mira. Él le metió cantazo. Ese ruido que se escucha, que ayer dice, que se escucha como si estuvieran dando con majón. Entonces aquí hizo lo mismo y José le puso un zinc. ¿Ves? Y ahí no da, pero no puede romper. Pero entonces, si tú te fijas, ¿ves? Mira las huellitas ahí. Esa es una huella y esta es otra. Pero se están borrando ya. Mira, si tú te fijas, ¿ves? Son unas cosas puestas aquí y hace un hueco. Mira, tres y el hueco. ¿Ves? Él se paró aquí y ¡bum, bum, 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 bum! Ese es el ruido que se escuchaba. Entonces, la conejita que estaba aquí, él la mató, pero esto no estaba. No sé si por debajo o qué, porque amaneció muerta. Entonces tuvimos que poner una bombilla que me salió en $33. Esta aparatita de bombilla, pero eso quedó esto alumbrado aquí. ¿Eh? Mira todo lo que hemos tenido que inventar para original. Entonces, él entra por aquí. Mira si tú te acuerdas. Entre los palos de mango, detrás de la casita, ¿ves? Y está la huella aquí, ¿ves? Si tú te fijas, mira, ¿ves? Él entró y salió por aquí. Entonces José tiene unos palos de gandules, que vamos a comer el gandule cuando dije la virgen, está en Caselleri, ¿ves? El cuarto, ¿viste que cerquita? Por eso que ellos escuchan. Cerquitita, los perros lo tenían ahí y tuvieron que sacarlo. Era lo que avisaba, era la alarma. Pero lo sacaron porque ellos tienen miedo que se lo mate. Y él corría por aquí, por aquí, por aquí. Como en casa de Miguel, no vive nadie, esa casa está perdida, mira la parcela como está. Por aquí se desaparecía. Él tiene como una jala. Y aquí coge, no se sabe, para allá para el monte donde yo hago el Via Crucis. Para allá abajo, para el hoyo, no sé si para allá arriba. Mira, ¿ves? Que esos collores para allá. ¿Eh? Que aquí se nos fue la verja, si tú te fijas, que estamos por hacerla. Pero hay que esperar que caiga un airecito. Y mira la vaca sellera, y por eso es que ellos escuchan. Mira que cerquita está el cuarto de ellos ahí. Entonces nosotros estamos allá en el cuarto de papi, no vamos a oír nada más el aire prendido, ¿entiendes? Nosotros estamos, que ya tú sabes, mira allá en el cuarto de papi está la puerta de tola, ¿sabes? No oímos nada y él entra y sale por aquí. Esto lo arreglamos para los conejos ahora, porque nos lo está matando. Mira, aparece un bóker de eso, de seguridad, imagínate. Lo hicimos en reja, y ahí nos lo hizo en reja, y con un alambre duro. Y la puerta, mira, como tranca, como las de antes, mira, de tranca. A ver si le mete mano a eso. Aquí tenemos los dos gallitos polacos, con una gallina polaca y un pollito. Un polaco. A 75 pesos la pareja. Estamos tratando a ver si empezamos a vender los agrocentros poco a poco. Y aquí tenemos los otros. Los primeros aquí nos mató 18. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Porque este alambre es finito. Este sí lo parte. Bueno, vieron ahí un extracto del video que nos envía esta familia. Muy preocupados ellos por esta situación. Meses atrás le atacaron 18 gallinas y ahora vuelve a atacar. Don José puso una bombilla grande, de estas bombillas comerciales que alumbran, él dice que alumbra bastante, que parece un pueblo prendido, tratando de alguna manera de proteger sus animales. Pueden ver en el video las jaulas y en estas conversaciones que yo tuve con Don José,
él muy claro habla de que él no entiende cómo le rompió esas jaulas. Y pues nosotros le explicamos que no es nada nuevo para nosotros, de que esta criatura tiene toda la fuerza para romper las jaulas y para hacer lo que quiera con los animales. Lamentablemente, para el chupacabras no pudo matar unas gallinas que había acabado de poner en las jaulas nuevas. Y como ven en el video, pues compraron conejos nuevos. En este ataque de hace un lunes atrás, ya va como 15 días, hubo un ataque de 4 conejos con sus perforaciones, estaban preñadas. Así que esta criatura no escatima y no le importa si está preñada o nada para matarla. Vamos con la entrevista de Don José y después de la entrevista vamos a desgreñar bien este caso. Esta vez nos encontramos aquí con Don José de Villalba, que tuvo una experiencia muy particular. Justamente tuvo el encuentro con este ser que muchos le llaman chupacabras. Y pues estamos aquí con él para que nos relate en sus propias palabras cómo fue la muerte de sus animales, cuándo fue, y para que nos cuente cómo él puede describir esta criatura horrenda, como todos le dicen. Buenos días, don José. Para nosotros es un placer poderle hacer esta entrevista y nos gustaría que nos narrara en sus propias palabras qué fue lo que usted le pasó el lunes pasado con sus conejos y qué fue lo que le pasó apenas creo que fue el sábado o el viernes que tuvo el encuentro con esta criatura. Muy buenos días. Pues yo tenía unos conejos en una jaula en la parte de arriba de mi casa, donde está la finca. Y entonces mi cuñado vive más arriba y él sentía unos cantazos. Entonces pues me llamó por teléfono, eso fue cerca como de las 2 a las 3 de la mañana. Entonces pues procedimos a ir a la jaula, mi esposo y yo, y él también bajó con Fredline. Y observamos que los conejos estaban muertos. Y al otro día, pues que amaneció, pues busqué las otras jaulas y también estaban muertos. Los conejos estaban muertos, le pregunto. Sus jaulas están hechas de alambre fuerte. ¿Usted vio que las jaulas las rompió, las dobló? ¿Cómo estaban las jaulas? Las jaulas las desgarró. Desgarró las puertas, las jaulas. Y él simplemente lo que hizo fue un orificio a los conejos, porque no se los comió, y ahí mismo los dejó. O sea que tampoco se los llevó. Sí, los dejó muertos dentro de la jaula. Sí, sí. ¿Cuántos conejos? Eran 4 conejos y 4 conejas, y estaban todas ya para parir. 4 machos y 4 hembras. Aquí sí que en total son 8 conejos. No, 4 hembras en la lavada. Ok, 4 hembras, ok. ¿Esta es la primera vez que le sucede o ya había tenido anteriormente algún tipo de ataque? No, nunca. ¿O nunca le había pasado? ¿Y que usted se entere por los alrededores, alguien que haya comentado? Nunca. Aquí en esta área nunca. No, nunca había sucedido. Usted me habló también de que el gato de un cercano suyo también lo mató. Sí, ese fue el gato de mi cuñado que estaba en la marquesina y entonces lo que fue atacó el gato y él oía unos cantazos, pero cuando se levantó el cilindro de gas fluido estaba virado, las puertas de la nevera se habían abierto, el gato lo hizo pedazo y había sangre desde el techo, las paredes, el piso y donde quiera. Y entonces, sí. Pues, fue una cosa muy extraña, porque si es un perro, el perro no va... Es una casa de 8 o 9 pies de altura, el techo. Y un perro no va a matar un gato y la sangre va a caer al techo. La sangre al techo, ¿no? Y virar el cilindro de gas propano. No, virar el cilindro de gas que pesa como 25 o 30 libras. Y dobló la línea la dobló. Y abrió la puerta de la nevera. Quiere decir que estaba ahí con furia, rompiendo todo. Todo lo que hallaba. Y a él no le dio por levantarse y asomarse de dónde procedía tanto ruido.
Él lo hizo luego más tarde porque tuvo la inquietud y decía, pero qué tanto ruido que había ahí. Ya el ruido había pasado, pero cuando él se levantó y prendió la luz, entonces quedó impactado que no había vacación, porque había sangre en la puerta, había en las paredes, en el piso, donde quiera, en el techo. Dios mío. Sí. Eso fue el mismo día del ataque de sus conejos. Eso fue miércoles para jueves. Ok. ¿Y el ataque de sus conejos fue el lunes? El mío fue jueves para viernes. Jueves para viernes. Le pregunto, ¿qué altura tienen sus jaulas desde el suelo hacia el piso de la jaula? ¿Cuánto de alto? ¿Tres pies? ¿Cuatro pies? Como a cuatro pies. Como cuatro pies. ¿Usted entiende que lo que es tiene como cuatro pies para abrir la jaula? Tiene que tener cuatro pies o un poquito más. Porque para embaratar esas puertas así, y a la altura que está la jaula y poder coger la presa, que es el conejo, y matarlo, tiene que tener más de cuatro pies. Sí que era alto. Estamos hablando que esto fue, estamos ahora mismo en septiembre, esto fue la semana pasada, porque hoy es lunes, estamos hablando ya como de 6 días de esta situación. Eso es correcto. Él se tardó unos cuantos días en volver. Cuando vuelve... Aquí estuvo 2 días cogido. Me mató los conejos. Ok. Y al otro día por la noche vino a buscar las gallinas. ¿Qué sucede entonces cuando viene a buscar la gallina? Ok, cuando viene a buscar la gallina, entonces yo analicé y yo dije, yo no voy a hacer puerta. Hice un corral como a 4 pies y medio, desde la tierra hacia arriba. Ok, pero ¿qué pasa? Ese corral yo lo hice con una tabla metálica nueva y a la misma vez sellada. No quise hacerle puerta nada, ni entrada ni salida. Ok. Yo con ese circunferencia con palos de 4x4, desde abajo hasta arriba y enterrado en la tierra, en la parte de abajo yo le coloqué unas tablas y de ahí fue que cogí la vela. So que no había manera de escarbar por abajo. Uh-huh. Como lo que fue, no pudo escarbar. Entonces lo que hizo fue que le dio tan duro y tan duro a la ola, que yo le enseñé a usted, que la bocó a más de 6 a 7 pulgadas para adentro, según le daba. Él le estaba dando con fuerza a la jaula porque lo de él era romper la jaula. Demasiado fuerte. Incluso cuando yo vi eso por la mañana, que llamé a la esposa mía, al cuñado mío, todo el mundo bajó, hasta un muchacho guardia que vive ahí vino. Me dijo, es que esto es sobrenatural. Le puse unos cines, cogidos con clavos, y también los dobló, según le daba. Wow. No logró su objetivo, que era matar la gallina, no pudo. No pudo entrar, por lo que le acabé de indicar, que la telemetálica la puse de una manera que solamente él podía, y es nueva, él podía hacer una cosa, o darle para adentro y con pegar, porque de otra manera no lo iba a poder hacer, porque estaba la cogí de esa manera para ver qué es lo que iba a pasar. Okay. Pero aún así la desprendió de los clavos y le empujó hacia adentro. Que sí que tiene fuerza. Y bueno, lo que tiene que tener fuerza, porque mi cuñado decía, ahí estaba andando con un majón. Dios mío. Entonces, ¿cuándo es que usted tiene el encuentro con él? Eso fue este viernes pasado. Ok. Entonces mi cuñado vuelve y me llama, que fue para la gallina, de nuevo. Ok. Entonces cuando yo subo, yo le digo a la esposa mía, pues no prenda la luz hasta tanto yo llegue cerca de la jaula. Y así lo hicimos. Cuando yo ahí la me está viendo de acá del cuarto y yo estoy cerca de la jaula, pues entonces lo que hace ella es que prende la luz, pero yo puse una luz ahí demasiado potente, es 800 watts. Sí, que da bastante claridad. 800 watts queda de día, la finca queda de día, el área donde están ellos. Ahí cuando ella prende, es que lo que hizo fue que brincó de cerca de la jaula como a 5 pies para arriba. Y ahí lo que soy yo fue un ruido, y ya. Y ya se desapareció. Metió. ¿Cómo usted lo describe? Era cerca de los 4 pies, cuidado, lo que yo vi.
Estaba, estaba, lo vio algo jorobado o estaba parado en dos patas estaba, derecho. Estaba, la cabeza era un poco semidoblada, pero en la parte atrás era como, como la parte atrás de un pescado. Con escamas, con las púas. Como con espinas, sí. Esas espinas, le pregunto, cuando usted lo ve, ¿él estaba quieto o estaba en movimiento? No, tan pronto vio la claridad, él se movió, pero ya me dio tiempo de verlo, porque yo estaba aproximadamente como a 12 pies, 10 o 12 pies. Le pregunto, ¿usted ha visto las iguanas de palo, las gallinas estas de palo, iguanas? Ah, claro. Las espinas se parecían a la iguana cuando la iguana se encrespa. Idéntica a una iguana, de esas grandes que hay por ahí. Pero la cabeza, ¿parecido a una iguana o no? Es que no puedo describirle en sí, porque de frente yo no lo vi, pero sí vi el celaje de lado, y la cabeza es parecida como a la de, digamos, de un caballo pequeño. Nosotros le estuvimos enviando a usted unos bocetos. De los dos bocetos, ¿cuál es el que más se le parece? El del negro, el que está de frente. Ok, el negro, que es ese boceto se hizo, nos lo hizo un artista mexicano, a medida de que muchos testigos fueron dando descripciones de él. Entonces se hizo perfectamente cada descripción del testigo para lograr hacer ese boceto, que es el famoso chupacabra, que es el más que en años anteriores han visto, aunque ahora se está viendo otro tipo, pero todo indica que lo que usted vio es el chupacabra. Usted dice que dio un brinco, hizo un ruido extraño y desapareció. Ya, y nosotros subimos, el cuñado mío bajó y chequemos para dentro un poco. Nos mandó unas huellas. Sí. Usted me dice que estaba parado. Las patas las tenía como una cabra. Aparentemente como las uñas de una vaca. Pero okay. La de atrás entraba como si fuera una espina en la tierra. Ok, tiene como una especie de espuela hacia atrás. Sí. Nosotros tenemos unas huellas que fueron tomadas en el área de Barceloneta, en un lugar donde hubieron ataques diarios a gallos de pelea, y justamente esa noche llovió. Y esa es una de las huellas más extrañas que tenemos, porque es como que muy parecido a lo que usted dice, de una forma extraña al frente y una especie de espuela atrás. Estamos hablando de la misma huella. Yo le envié la foto de la huella. Sí, y se ve bastante claro, la pisada es como la pisada de una vaca. Sí, como de una vaca, como si fuera una pezuña abierta. ¿En ningún momento usted sintió que gruñera, que hiciera algún tipo de ruido cuando lo vio? No. Es lo que hizo fue que en mi milésima de segundo ya no estaba ahí. Cuando usted dice que lo miró, ¿cómo eran sus ojos? ¿Ovalados, redondos, largos? No. Yo cuando lo vi ya él iba de frente para salir para la finca. Ok, quise que ya le estaba dando la espalda a usted. Sí, sí. Que ahí sí. Es que se da cuenta que le ve las espinas. Por eso que no le escribo la espalda, porque de esa área sí yo la vi. ¿No le dio ningún tipo de ala? No. No, ya yo lo que vi fue la parte de atrás, según donde él se paró y se desapareció. Y se desapareció hacia el monte. Hasta el día de hoy no ha vuelto a salir. Pues mire, anoche no vino y anoche no vino. Pero quién sabe si esta noche venga. Ahora, yo como la bombilla que tengo, perdóneme, la bombilla que instalé es una bombilla de 800 watts, es muy fuerte. Entonces yo lo que hago es que en la noche, después de las 8:30, las 9:00, como la tengo instalada desde acá del cuarto, pues yo la prendo 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, vuelvo y la apago. O sea que lo que es, pues aparente y alegadamente le tiene miedo a la claridad. Sí, le huye a la claridad. Todo esto sucede en el pueblo de Villalba. Villalba, nosotros también tenemos otro caso, que es el de Edison, que también tuvo la oportunidad de encontrarse con este ser, y la descripción de él muy parecida a la suya, con esas púas
en la espalda. Pues de verdad que yo le estoy sumamente agradecida por habernos dado esta entrevista, habernos dado esta explicación. Yo sé cómo se sienten, consejo que le doy, no lo enfrenten. Es un ser sumamente hostil, tanto así como es con los animales, también puede ser también con los seres humanos. Pero que estamos a su orden, lo último que le voy a pedir es una opinión, que usted piensa que puede ser esto por lo que usted vio. Yo lo que pienso es que de terrestre no es, de aquí no es, porque eso que yo vi no puede ser hijo ni de una vaca ni de una cabra, que viene siendo uno de los animales más grandes, una yegua. Eso no es de aquí. ¿Dónde se esconde y de qué manera él tiene su escondito, su cueva? Acuérdense que en Puerto Rico hay demasiado cueva. Sí, eso es así. Ahora, aquí en Villalba han descubierto aquí en los montes, aquí, cuevas que dicen que eran de indios. Dicen, pero son cuevas que la gente se han metido ahí y han caminado 10, 12, 14, 15 pies para adentro y vienen para atrás. Porque son cuevas bien profundas. Y entonces uno no sabe qué es lo que hay ahí, de a dónde, qué se esconde ahí, ni mucho menos. Por eso sí que puede estar, es lo que nosotros decimos. Nosotros hemos buscado muchas cuevas en Ciales, Barceloneta, Florida, pero como Puerto Rico está lleno de cuevas, puede estar en cualquier cueva metido, si es que vive en cueva, porque también puede ser que lo transportan y llega. Porque tenemos muchas teorías a base de lo que hablan los testigos, que lo ven en Jayo, que sale de la nada. Así es. Pero es bien interesante. De verdad que le estoy sumamente agradecida y que si en cualquier momento pues vuelve y sucede, pues tiene mi número y nos puede llamar, que en confianza estamos para servirle. Oh, no hay problema. Claro que sí, que cualquier cosa que surja, o que notemos que vuelve o lo que sea, créame que le vamos a tener informada. Seguro que sí, gracias. Bueno, escucharon allí la entrevista de don José. Una de las cosas que estuvimos hablando con don José, que se le pasó y de verdad que no lo dijo, es que a él le estuvo bien extraño porque la comparación que don José da de la piel de esta figura, de esta bestia, es él habla que la tiene como la de las focas. Esto no lo dice en entrevista, pero sí se estuvo comunicando con nosotros antes de esta entrevista y habló que tenía una piel como foca, más bien parecía hule, era esa piel gorda, de un color oscuro. Una descripción muy bien dada, porque lo vio de cerca. Si ustedes escucharon, él habla que lo vio a unos 10 pies más o menos de él, y quién sabe si hasta más cerca. Le quiero dar las gracias, de verdad que un millón de gracias, a Juan Carlos Cabezas. Este es el ilustrador de Chile, que nos hace este nuevo boceto de este chupacabras, pero esta vez de espaldas, como lo vio don José. Él lo dice que lo vio como que medio de costado, pero de espaldas. No lo pudo ver así de frente, de verle la cara, pero sí se acuerda muy bien que tenía unas púas en las espaldas. A veces nos podemos pensar que es un tipo de reptil, un tipo reptiliano, porque los reptilianos son los que tienen las púas en las espaldas, reptil, igual. Pero también pensamos que las iguanas son de calor, de frío, la sangre fría, como las serpientes. Y esto le gusta más el frío. Sale en tiempo frío, sale en tiempo lluvioso. Hay muchas teorías. Ahora, muchos hablan que son entidades anómalas, demoníacas. No creo que sea demoníaco. Tal vez la palabra demonio la utilizamos por su fealdad, porque no desconocemos. Pero sí, don José está muy de acuerdo conmigo, y esa es su opinión, porque él lo vio, que lo que él vio no es de este mundo, que es algo anómalo, que en su vida él ya había visto algo así. Si vieron las huellas que presenta el chico en el video, don José también me mandó una fotografía de estas huellas, pero ¿qué pasa? Que esa noche llovió
y las huellas como que están medias bojosas. Pero sí se nota que esto tiene una forma de pisada de caballo, y lo que habla el muchacho en el video que tiene los hoyitos es que esta criatura tiene una pata grande y como una especie de espuela atrás, y cuando llueve esa espuela la entierra en la tierra. Nosotros hemos tendido a pensar, porque hay muchas personas que han visto diferentes tipos de criaturas a través de todos estos años, pero recientes ahora, todo el mundo habla que tiene una pata al revés como las cabras. Suponemos que al tener la parte de espuela, eso lo más seguro lo ayuda a agarrarse de los árboles. También la forma encorvada de la pata, tal vez si fuera como nosotros humanos, no pudiéramos hacer los saltos. Nosotros no podemos hacer los saltos que él da. Casi todos los testigos que lo han visto dicen que da un salto que se eleva en el aire. Parece que las patas le sirven de alguna manera de esprines y las encorva y con ellas impulsa y sarta. Pregunto yo, ¿algún pejo? ¿Algún mono? No voy a poner mono, porque el mono sí salta. Pero más un pejo, que todo el mundo dice que esos son pejos. ¿Tendrá esa habilidad de pararse en dos patas y dar ese salto de más de 5 pies y elevarse en el aire? ¿Verdad que no? Por eso es que yo creo mucho en la palabra de mis testigos. Porque don José no conoce a Orlando, ni conoce a Maribel, ni conoce al señor de Cité. No se conocen. Y yo estoy segura que don José no sigue mi programa, porque ellos me encuentran por otra persona que le habla de mí, entonces es que yo los llamo, nos ponen en conexión. ¿Qué le quiero decir con esto, señores? Que si ustedes se piensan que esto es ficticio, que yo estoy loca, que yo me lo estoy inventando, como muchos han dicho, todos no pueden estar inventando esta historia. Una de las cosas que nos llama mucha atención, que fue en Villalba, y nosotros el año pasado le hicimos una entrevista a Edison, que lamenté la entrevista esta, a Edison se le hizo una entrevista donde él también hablaba que vio el chupacabras de frente, y eso está allí por YouTube, que lo pueden ver. Y el sector de Edison fue en el sector Aceituna de Villalba. Está muy cerca de donde atacó a don José. Bien cerca. Otra de las cosas que nos pusimos a indagar está cerca de dos lagos. En la parte sur tiene el lago Guayabal y en la parte este tiene el lago Toabata, que es otra cosa que también estamos muy pendientes, porque ustedes saben que yo siempre le digo que donde hay cuerpos de agua salen ovnis, y donde hay cuerpos de agua también se han visto mucho estas criaturas. Así que de verdad que yo les cuento a ustedes que este año, quién sabe si Piki se extiende. Una persona me escribió que se pensaba que había dejado de atacar por esto de la pandemia. Pero no, nada que ver, nada que ver. No tiene nada que ver con la pandemia. No creo que ellos se estén escondiendo de eso. Recuérdense que estamos con entidades mucho más inteligentes, que hasta el día de hoy no hemos podido probar que es en tema científico, porque todavía nadie lo ha cogido y se ha puesto a hacer experimentos con él para saber su ADN, quién es. ¿Quién sabe? Digo, ¿quién sabe? Si los de allá saben mucho más que nosotros, pero por lo menos nosotros no tenemos esa información. Así que al igual que le sucedió a don José, te puede pasar a ti en tu casa una de estas noches. Por eso que siempre te digo que bien pendiente. Don José, si vieron, terminó comprando un farol de luz para que quede todo alumbrado. Pero a veces ni eso. Cuando él quiere hacer de las suyas, las hace. Hay una historia de otra muchacha que me escribe, y ella muy preocupada. Ella cuenta que su tío fue policía en el área de Caguas
y que una familia tuvo un ataque de animales y llamaron la policía. Cuando este señor, que era el tío de esta muchacha que me escribió, llegó al lugar, también tuvo la oportunidad de tropezarse con esa criatura. Esa criatura estaba tratando de romper la puerta de tola de la parte de atrás de la casa y quería entrar dentro de la casa. Para los que se creen que esto es juego, esta historia de esta chica para mí no es un wow, porque a don Orlando, yo soy testigo de eso, yo vi en las puertas de don Orlando unas puertas fuertes de tola. Tola es como de hierro. Se vieron claramente unas gajas, unos rasguños, y dobló la puerta. Así que estamos bregando con un tipo de criaturas que tienen fuerza. Así que mi consejo a los que están tratando de alguna manera de cazarlo, a machetazos tal vez, miren, ni lo intenten. Así que yo te digo a ti que estés bien pendiente de estos programas de Dimensiones Paralelas y esperamos en Dios que si siguen ocurriendo ataques, pues sigan llegando información a nuestras manos para poder hacer las entrevistas y traerte los reportes a ti, porque sabes que lo de nosotros es documental. Cada ataque, cada cosa que pasa. Nosotros estamos haciendo el trabajo que se supone que debiera de estar haciendo el gobierno y no hace, porque el gobierno no quiere saber de esto. Nadie se entera por televisión de lo que pasa. Los periodistas cubren una noticia y la cubren a mitad y ya no hacen nada más. Y esto es digno de hacer una investigación bien, pero bien profunda, gubernamental, de qué realmente es lo que está atacando estos animales y quiénes son estas figuras, estas entidades que desde años siguen aquí, son oriundas de aquí como el coquí. Ya no me queda tiempo para más. Para mí ha sido un placer este programa de hoy y comunicarme contigo. Usted sabe que estoy en tu sala, en tu cuarto, en tu cocina, donde quiera me quieran ver. Te agradezco, gracias a los que están aquí en el chat escribiendo. Los amo, los quiero, un beso. Nos veremos, quién sabe, si la semana que viene, si Dios quiere y la Virgen lo permite. Así que pórtate bien, que nada te cuesta y será hasta la próxima.